Rodolfo Tarrabella, fundador de Ecoconciencia. Ahora me vas a decir todos los cargos nuevos o los cargos que tienes para no equivocarme. La primera pregunta que te quiero hacer es cómo está el mundo con el tema del medio ambiente y qué podemos esperar, porque la mayoría de los medios dicen que el mundo va a desaparecer y que estamos terminándolo, digamos, ¿no? Y a ti, como un experto, te hago esa pregunta. ¿Estamos terminándolo o es una cosa terrible de los medios para conseguir lectores? Mira, creo que sería bueno ir a lo que está diciendo el Foro Económico Mundial en su reporte de riesgos. Viste que ellos sacan un reporte de riesgos todos los años donde ponen todo lo que tiene que ver riesgos de guerra, riesgos de migraciones, etcétera, etcétera. En los últimos 2 años están poniendo entre los primeros lugares lo que es el riesgo de colapso del ecosistema. Entonces, ahí es donde la advertencia, una cosa es que lo digan los ecologistas, otra cosa que lo digan los ecólogos, ya más científicos, y por último, que lo diga el establishment y que eso se ponga, como diciendo, miren muchachos, ¿qué está pasando? La otra cuestión, me parece también a tomar en cuenta, es que hay un grupo mundial y vuelvo al mainstream, ¿no? Porque cuando llega todo digamos, al centro de negocios, la cosa es decir, bueno, parece que está pasando en serio la cosa, esto, no es que nadie anda diciendo historias. Y el mainstream armó un grupo que es TNFD, Tax for Nature Related Financial Disclosure, del cual hace unos 4 años habrá empezado a armar, yo soy fundador, yo creo que cuando vos lees todos los miembros de ese grupo, yo soy algo así como un microbio invisible dentro de ese grupo por las monstruosidades de corporaciones financieras que están en ese grupo. ¿Y por qué están las corporaciones financieras? Es decir, ¿pero qué pasa? ¿Se hicieron ecologistas las corporaciones financieras? No, lo que están haciendo es decir, ¿cómo evalúo el riesgo ambiental, los créditos que doy? Por ejemplo, yo te quiero darte, vos me decís, Rodolfo, acá vamos a hacer una represa. ¿Cómo estamos para que tengamos un crédito para que hagan la represa? Y yo por ahí te digo, mirá, el problema es otro. Es que no sé si vas a tener río para esa represa. ¿Por qué? Porque está habiendo una deforestación en los efluentes de ese río. Y por otro lado, puede haber un cambio en el clima de esa zona. Entonces tenés que y decir, bueno, si yo te di la plata para que vos me la devuelvas con los frutos de la represa, no me la podés devolver. Entonces, ahí empieza a meterse fuertemente el mundo financiero en ver los riesgos ambientales del dinero que se está poniendo. Entonces, se empieza a generar algo también, que es la gran deuda, ¿no? Que es cómo contabilizo los servicios de los ecosistemas. Yo viajé este año varias veces a Panamá. Viste que el tema de lo normal que siempre se ha dicho, el aire es gratis, el agua es gratis, y bueno, y todo eso. Y es más, yo te diría que hasta movimientos sociales se pondrían muy mal si dijeran, ¿cómo van a cobrar el aire? ¿Quién se le ocurrió esta historia? Bueno. El tema es que a nosotros desde chicos, cuando fuimos a la universidad, nos dijeron que había bienes superabundantes y que había bienes escasos, y que los bienes escasos eran susceptibles de valor comercial, en cambio los superabundantes no. Y que esos bienes superabundantes no eran ni más ni menos que el aire, que el agua, que los bosques, que los mares, que la biodiversidad. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿sigue siendo superabundante eso? Es Ahora, así. eso es cierto, pero también hay un montón de gente que no puede pagar el agua, a tal punto de que el agua, por ejemplo, está siendo muy, muy escasa entre la gente muy pobre, digamos, ¿no? Incluso a veces la clase media, porque ahora, por ejemplo, en Madrid hay un montón de recomendaciones para cuidar el agua porque está faltando el agua, digamos, ¿no? Bueno, Entonces, pero el hecho de que, perdón lo que te voy a decir, el hecho de que no no. sea súper abundante no tiene que ver con las grandes empresas
destinadas a hacer vinos, cervezas, un montón de cosas, y que no quieren abandonar sus empresas. En realidad, vos tenés que empezar a decir, bueno, ¿qué pasa con el agua? ¿Dónde va el agua? Porque si el agua es un ciclo, el agua es un ciclo, se evapora, vuelve a llover. O sea, no es que desaparece el Claro. agua. Ahora, el tema es a dónde va ese agua y cómo cambia de cuencas. Porque si vos tenés, yo tenía acá un lugar con agua y después hay otro lugar donde está inundado. Esto lo que cambió fue la cuenca del lugar. O sea, la cuenca que estaba acá, que era rica, ahora no es más, se seca este lugar, pero resulta que hay otro lugar donde está lloviendo y se causan pérdidas por las fuertes lluvias de ese espacio. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la contaminación de aguas, que te deja aguas muertas, donde esa agua, entonces durante mucho tiempo no puedes estar utilizando. Entonces, ahí tenés un tema de que no se ha tratado, y ahí sí pueden tener que ver mucho las empresas que no han oportunamente hecho tratamiento de agua. No te olvides que recién en el año 92 Claro. empieza a haber algo de conciencia, o sea, no, es ayer, ¿no? Ayer. Claro. Y cuando hablamos, por ejemplo, en Argentina del riachuelo, del desastre del riachuelo, vos decís, la contaminación industrial, sí, la contaminación industrial, pero el 80% son cloacales. Claro. Entonces, hay hoy tecnologías y por otro lado, cuando uno dice, che, vamos a pagar el agua, bueno, pero hay que ver también quién va a pagar el agua. No, no es lo mismo quién está consumiendo millones de litros que quién está consumiendo 100 litros por día. Vos podés pedirle que ahorre, pero no, no, Ahora, no que pague el agua, ¿no? también falta educación en el contexto, porque hay muchísimos ríos y muchísimos mares que son producto del descuido de la gente, ¿no? De que tira, de que evapora, de que hay un montón de cosas que hace contra el agua, ¿no? Yo también, mira, en ese sentido querría aportar a ver, ¿cómo diría? Una variable no pensada en general, que es esto. Te llevo un poquito en la historia y te hago repensar en el 1600, en el 1500 con el tema de la esclavitud. Acordate que en esa época todo el mundo tenía esclavos. No había lugar en el mundo donde no existía de esclavo. Entonces suponete que viene una Mónica Maristain y dice, no debería haber esclavos. Bueno, obviamente iba a estar mal vista y le iban a poner un adjetivo peyorativo y le iban a decir abolicionista, pero no te juntes con esa loca, porque está diciendo estupideces. O sea, se le ocurre a una persona en el mundo que algo que existe en todo el mundo, que está aceptado en todo el mundo, que lo aprueban las iglesias, y se le ocurre a esta tipa, que es una locura. Bueno, eso mismo nos puede estar pasando con el tema ambiental. Veamos esto. Durante millones y millones de años, ahora en vez de decir tenemos esclavos, porque ya por suerte normativamente está prohibido, durante millones y millones de años tuvimos una cantidad de servicios ecosistémicos gratuitos porque eran súper abundantes. La pregunta que me hago es, ¿no podemos sufrir de negación también? O sea, hay una cuestión psicológica muchas veces que es la negación de una enfermedad. Si yo tengo la negación de que tengo una enfermedad, muy posiblemente me termine muriendo porque nunca me trato. Y si yo tengo como humanidad que durante millones y millones de años, la pregunta es, ¿qué justo ahora, después de los millones de años, me va a tocar justo a mí de que va a ser esto escaso? Entonces muy posiblemente lo esté negando. Entonces, atención, porque ahí no funcionaría el mercado. Viste que se habla mucho de que, bueno, Sí. abrimos la puerta al mercado y que el mercado lo va a regular en el tema ambiental. Pero atención, tomemos la variable de la negación. Tomamos la variable de la negación porque alguien te puede decir dentro de las leyes del mercado, mira, si falta agua, alguno va a ponerla y seguramente la va a cobrar y va a haber mercado. No. Cuando hay negación, puede no pasar eso. Claro, eso es A cierto. ver, acordate la película, ¿cómo era el No mires hacia arriba? Cuando decían No mires hacia arriba, era la negación. O sea, vos mirabas y Claro. veías que te venía el cometa, se te venía y te iba a chocar. Pero decía, no.
no mires hacia arriba, voy a negar esta situación. Entonces vos estás preguntándome desde el inicio de hoy si es verdad que podría haber un final del planeta. Y sí, es verdad, podría haber, no estoy diciendo va a ser Claro. así. Si vamos a la, acuérdense de la teoría Gaia, este inglés oportunamente había hecho una metáfora con su libro Gaia, justamente, y que había dicho que la Tierra era una especie de ser vivo donde había empezado a sufrir como un cáncer, una cantidad de células que se estaban reproduciendo y que estaban abarcando y se lo estaban comiendo completo, ¿no? Esas células eran los seres humanos. Pero también decía en ese momento que de esas mismas células iba a aparecer como aquellos conscientes que iban a poder generar un anticuerpo y que iban a ser los que iban a hacer el cambio. Lamentablemente, sobre el final de su vida, él va a terminar diciendo que nada había que hacer, que ya se había disparado la bala, el tiro, y que solamente estaba en el caño esperando a salir. O sea, que ya era como que él había estado en un estado de depresión donde ya no encontraba que podía haber una salida. Yo creo que no. Yo soy optimista en un punto. Quiero decirte, la gravedad es fuertísima. Creo que hay negación. Creo que no nos podemos quedar con la libertad de decir seguramente va a haber alguien en el mercado que se le va a ocurrir porque puede ser negación total. Esto es como decirte, seguramente si estás enferma te va a doler algo y seguramente vas a ir al médico, entonces no te va a pasar nada. Sí, bueno, y si vos sos una negadora, porque psicológicamente lo tenés, vas a tener el problema igual. En este caso, después de millones y millones de años donde nunca nos faltaron los servicios ecosistémicos, entonces sí, señor, nos puede llegar a ocurrir. Y más con otro tema, que es el tema de las guerras. Es lo que te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo va a quedar estas regiones después de la... Es que ya no es solamente, vos fijate que cuando uno, a ver, uno se, vamos a volver nuevamente a la metáfora de que estamos enfermos, ¿no? Tenemos una enfermedad, entonces nos empezamos a dedicar, entonces uno dice, bueno, quédate tranquilo, haz un poco de gimnasia, come bien, no tomes tantos trabajos, bueno, pero resulta que vienen a tu casa, invaden tu casa, empiezan a los tiros, bueno. Ahí no, digamos, tu enfermedad pasa a un segundo plano. Ahí lo que querés es salvar lo que tenés. Entonces, en la Tierra, la guerra hace pasar a un segundo plano cualquier otra cosa. Porque la guerra es una herramienta de solución de conflictos donde desapareces al otro. O sea, para solucionar conflictos uno puede tener desde el diálogo, la mediación, el pedir que el Estado intervenga y haya un juez que tenga que ver con el Estado, el arbitraje, la pelea a los puños y la guerra. O podrías nombrar como en su momento, bueno, vamos a poner a nuestros dos representantes, que ellos se peleen y el que gana, vamos todos a admitir que eso sea. No es el caso, en la guerra es eliminar al otro. Cuando yo estoy en la eliminación del otro, no voy a estar diciendo, che, a ver, espera un poquitito, ¿quién tiene la mejor huella de carbono? ¿Vos estás usando balas que tiran a óxido nitroso al aire? ¿O estás usando...? No, no. Vos estás viendo de qué manera mato al otro. No estoy... Entonces, tampoco estoy pensando en las diferentes situaciones que pasan en una guerra, como por ejemplo dejar campos minados que todavía hoy no se pueden sacar. Sí, e incluso también Chernóbil, ¿no? Por ejemplo. O sea, Bueno. estamos con el tema de Chernóbil, quién sabe hasta dónde, y no crece una planta, digamos. No, decimos Chernóbil, el accidente de Chernóbil, pero vos lo llevas directamente en una guerra, sería la bomba atómica. Claro. En la guerra sería la bomba atómica, que tampoco crecerían las plantas, obviamente. Claro. Claro. Y entonces, ¿qué te dejan? Te dejan zonas totalmente, hay zonas desérticas. Y lo que es más fuerte
te dejan en ese momento la conciencia concentrada en la supervivencia exclusiva sin considerar lo otro, que es El lo que entorno. el entorno. El entorno no. Si tengo que salvarme de la bala que me están viniendo o de la bomba que me pueden poner mañana, ¿qué me estás diciendo? Claro. Si en el auto, o sea, no hay tanques, cuando vos un tanque de guerra o un avión de guerra, el avión de guerra o el tanque de guerra no tiene un cálculo de la huella de carbono. No, vos no puedes decirle, hágame tu huella ecológica, ¿a qué huella ecológica? Ahora, hoy por hoy, sin guerra, ¿cuánto es la huella que generan los ejércitos en el mundo? Vos podés decir, bueno, está bien, 0,01, no, 5,5%. 5,5% es la huella de carbono que va a generar en el mundo hoy solamente el tema de los ejércitos, por tener ejércitos, por mantener toda tu infraestructura armamentaria para defenderme de esta herramienta de destrucción masiva como es la guerra, para dirimir conflictos mediante la fuerza. Ayer, por ejemplo, yo pasé por una calle que estaban arreglando, que estaban poniendo pavimento, y no te imaginas la cantidad de carbono, lo terrible que fue respirar ahí, en una callecita, digamos. Yo me imaginaba cómo esto repercute por 10, por 20, por 1000 en una guerra, digamos. Bueno, fíjate, lo que vos sentiste fue lo que se llama black carbon. Black carbon es material particulado entre 2,5 y 10 que directamente te entra en el pulmón, en los alveolos, y es lo que se llama normalmente el smog, que hoy por hoy todavía no está considerado gas efecto invernadero. Tiene mayor efecto que el gas efecto invernadero, pero como es un material particulado, en 1 o 2 años se deposita todo. El gas efecto invernadero, el CO2, ¿no? El más conocido, el anhídrido carbónico, va a estar años de los años en la atmósfera, y que hasta que se genere alguna forma de absorción, como puede ser el trabajo que hacen los árboles, ¿no? Entre otras cosas. Pero la guerra va a borrarte la conciencia de poder pensar en el entorno, porque tenés que pensar totalmente en tu supervivencia y en una supervivencia extrema. Pero todo lo que va a estar generando una guerra va a tener que ver con, hablamos del abandono de tierras, hablando de que contribuye al agotamiento de los recursos naturales, porque obviamente se utiliza a lo que dé lugar y aparte incendia recursos naturales del otro para dejarlo sin ningún tipo de posibilidades, ¿no? Todo lo que hace a las emisiones de los ejércitos está prohibido contabilizarlas. A ver si quiero que entiendas esto. Yo tengo que contabilizar todas las emisiones de todo, menos la de los ejércitos. Este 5,5%. ¿Pero por qué está prohibido? Porque vos me dirías, mira, Rodolfo, ¿cómo crees que si yo contabilizo, vos te vas a dar cuenta de la fuerza de choque que yo tengo? ¿O te vas Claro, a dar cuenta de lo débil que soy? claro. Entonces, eso no se contabiliza dentro de lo que son las huellas de carbono en el mundo, ¿no? Los vertidos tóxicos o todo lo que hace a los efluentes tóxicos. Bueno, acordate también los venenos que se utilizaron, el agente naranja, famoso en Vietnam. Claro. Sea, vale todo con tal digamos, de sacarme al otro de encima. ¿Por qué? Porque la guerra lo que significa, significa ganarle al otro por aplastamiento. La deforestación, o sea, vos contaste el caso y dijiste la energía atómica te deforesta todo, te Claro, deja todo, claro. no, te saca todo. Y hoy por hoy existen todavía algunos efectos que pueden ser, en algunos casos más devastadores para la naturaleza y otros más devastadores directamente para el hombre, que serían la guerra de precisión quirúrgica, que es cuando vos mandás drones directamente a drones como invasión de mosquitos a matar gente.
no tira una bomba, pero es una bomba. Todo esto genera pánico. Y al generar pánico, otra vez no estás en condiciones de estar pensando en lo que es el entorno o lo que es algo que tenga que ver con el futuro. Por eso Okay. digo, volviendo a la pregunta inicial, sí, es cierto que estamos con un riesgo de colapso de la naturaleza. Cuando digamos el riesgo de colapso de la naturaleza, decimos de que el equilibrio natural empiece a caer, y si empieza a caer eso, es como las fichas del dominó, que se te va cayendo todo. Claro. No puedes pararlo. ¿Cuál es mi parte optimista? Es lo que te quería preguntar para terminar la nota, decir, ¿qué es lo que están haciendo ahora, más allá de tu pensamiento optimista, ¿no? Porque Bueno. si no, cierro la nota con muchísimo miedo, más todavía. No, no, no. No, yo creo que lo que se está dando como optimista es que la ciencia y la tecnología está avanzando en maneras jamás imaginadas, jamás imaginadas. O sea, hoy existen árboles tecnológicos que capturan más carbono que 100 árboles juntos. Entonces vos podrías llegar a tener, hoy existen autos que Sí, no están contaminando es con la cierto. fuerza que contaminaban los árboles. Hoy es cada vez más eficiente la manera de transportarnos, aunque todos queremos transportarnos. Entonces, entiendo que la curva tecnológica, y acá es una pregunta que va a quedar abierta, ¿no? Si es que va a alcanzar o no va a alcanzar esto, la curva tecnológica es exponencial, o sea, es así, ¿no? Para que haya evolución, decía Eduard Carbonell, nos tenés que tener, por un lado, el conocimiento de cómo se hace, pero después la socialización de ese conocimiento. Entonces vos decís, tengo el cómo se hace, yo sé cómo se hace determinada cosa, pero después se multiplica con otros que van sabiendo cómo yo lo hago, porque ellos a su vez se multiplican. Internet ha generado que eso haga que vos no tengas más que esperar el libro de un alemán que te iba a llegar dentro de 3 meses, que era el Claro. entomólogo que había estudiado tal cosa. Hoy lo encontrás y es rápido. Y entonces, hoy esa curva en la investigación está siendo absolutamente impresionante. Allí creo que está, en la innovación, en la tecnología aplicada a los temas ambientales, la gran esperanza que tengamos. Y tenemos también que generar que la sostenibilidad la podamos pensar la sostenibilidad como blindada con rentabilidad, porque si nosotros no blindamos la sostenibilidad con rentabilidad, nos quedamos en un tema que es filantrópico. Y lo filantrópico, ni bien va a caer, que se deja de lado. Claro, sí, es lo primero que se deja de lado. Claro, entonces tenemos que, siempre cuando nosotros trabajamos con las compañías en sostenibilidad, lo primero que le decimos para evitar miedos del gerente financiero es, cuando nosotros nos vayamos, queremos que ustedes tengan más ganancias. Perfecto. Blindar la sostenibilidad con rentabilidad. Y hoy hay tecnologías que te permiten ser más sostenible y tener más ingresos. En ese mix va a tener que ver con la sabiduría, el conocimiento de aquel que va a construir una marca o que va a construir una empresa determinada. Muchísimas gracias, Rodolfo, ¿eh? No, por Un favor, gracias. abrazote. Gracias por el interés, gracias por pedirme hoy, y me encanta a mí tus entrevistas. Siempre, siempre mi admiración. Un abrazote.